No es sorpresa para nadie que recientemente se ha estrenado la película de Encanto, una historia que nos muestra sobre la familia Madrigal y sus dones. Así como Encanto ha superado récords, también cuenta con esa población de seguidores que crean diversos debates de los cuales no tengo idea de su propósito, pero es de lo que hablaré en este video. Estaré analizando las diversas teorías y dándole lógica a cada una. Por un lado nos encontramos a Luisa Madrigal, hija de Agustín y Julieta Madrigal, hermana menor de Isabela y hermana mayor de Mirabel. Su don es la superfuerza, en la que puede levantar múltiples objetos más grandes que ella con una sola mano. Para analizar cuál es su verdadera fuerza, tenemos que tener en cuenta las diferentes cosas que alzan la película. Asimismo, compararlo cuando se está acabando la magia. Se le vio alzando 6 burros sin dificultad. Para los que dicen que fueron 5 o 4, están equivocados. Cuando Luisa se encontraba con Mirabel, estaba cargando 5 burros. Pero más adelante, cuando termina de cantar la canción de En lo Profundo, se ve que alza un burro más que ya estaba en el sector. Ahora bien, si un burro adulto promedio pesa alrededor de 250 kilogramos, eso quiere decir que Luisa puede soportar fácilmente 1500 kilogramos. También se le ve alzando diferentes rocas. Las piedras de construcción, las cuales levanta con una sola mano, y una roca gigante que, según información que investigué, son rocas para paisajismo. Y estas pesan 1.25 toneladas cuando tienen un tamaño entre 5 a 30 centímetros. Si suponemos que son los 30 centímetros, entonces debemos hallar el tamaño de la roca. No encontré ninguna fuente oficial sobre el tamaño de la roca, pero se puede deducir que la roca viene siendo la misma altura que Mirabel. Pero tampoco hay información sobre la estatura de Mirabel, así que si Mirabel tiene 15 años, entonces debe tener una altura de 1.60 metros, que es el promedio de las chicas de su edad. Entonces hacemos una regla 3, Luisa está levantando 6.666,6 kilogramos. ¡Qué pro! Pasando al siguiente objeto, se le vio levantar un puente que curiosamente parece el puente Boyacá. Así que busqué información sobre el puente Boyacá, pero no encontré ni su peso ni dimensiones para darnos una idea de cuánto pesa. Y por último, se le puede ver alzando la iglesia y enderezando una casa de una patada. Cuando se está acabando la magia, se evidencia que ha perdido mucho de su poder, porque no puede levantar una matera ni un piano. Para darnos una idea, el piano pesa 270 kilogramos. Por el otro lado tenemos a Robert Parr, más conocido como Bob o Mr. Increíble. Su fuerza es de tal magnitud que por sí sola puede levantar un camión con poca dificultad. También es sobreviviente en un secuestro de 8 enanos albinos comandado por Daddy Yankee en Vietnam en el año de 1945. Su mejor amigo es Lucio Bess, quien también fue un superhéroe llamado Frozono. Bob está casado con Helen, la cual también era una superheroína llamada Elastigirl. De acuerdo con los archivos de datos de Síndrome de Super, el límite exacto de elevación de Bob supera las 66 toneladas y su clasificación de amenaza es 9.1. Un nivel que ninguno de los otros superhéroes tenía, convirtiéndolo en uno de los más poderosos del mundo. Ahora, teniendo la información de los dos, leamos las teorías de internet. El 20 de diciembre de 2021, Juan Castillo creó un debate entre Luisa y Bob. En la primera ronda es Luisa contra un Mr. Increíble joven. La segunda, una Luisa contra un Mr. Increíble antes de ponerse en forma. Y la tercera, una Luisa con un Mr. Increíble adulto. Además, hay que tener en cuenta que la pelea daría lugar en la plaza donde vive la familia Madrigal. Aquí Alejandro Salinas, quien está a favor de Luisa, dice que ella pudo levantar una iglesia mediana de 130 toneladas. Por otro lado, también se comenta que de nada sirve tener tanta fuerza si no hay conocimiento de lucha, así que por eso gana Mr. Increíble. En otro foro, David L. George dice que Luisa gana porque pudo levantar al planeta Tierra, igual que D2K6, que cree que las hazañas de las canciones son canónicas, a menos que se especifique lo contrario como una ilusión. Independientemente de que parezca que su habilidad la hace tan fuerte como debe ser, y su durabilidad parece ser la misma que su potencia. El único problema para Luisa es que su mejor hazaña de velocidad es superar a los Hazeles. Así que si tomamos esas imágenes como literales, definir literal, sí, literalmente, esto incluye a Luisa levantando un globo terráqueo y siendo este un planeta.
Entonces ella es un nivel planetario que puede dar una buena pelea a algunos villanos menores que Hulk y tal vez incluso al propio Hulk en sus niveles más bajos de poder. Si solo queremos decir literalmente literal, entonces la mejor hazaña que se nos ocurre es romper el iceberg de Titanic, lo que creo que la pone lo suficientemente fuerte como para vencer a MCU Hulk. Está bien, ella puede levantar un planeta genial, sin hazañas de velocidad y bueno, sin experiencia de combate, solo conviértala en un saco de boxeo, pero realmente duradero y puede levantar cosas pesadas y disparar un iceberg en el mejor de los casos. En cuanto a las letras, bueno, simplemente la hace brillar porque sabe lo que vale, así que ahora ella también está brillando y en la canción ella sostiene el sol y es en realidad nivel de estrella. En conclusión, Itachi gana y es el video más pendejo jamás visto.